que nunca ha dejado al descubierto las realidades, desafíos y crisis que afronta el país. Es por ello que nos unimos y abrimos un espacio virtual de diálogo entre académicos, líderes sociales, activistas y profesionales de diversas áreas para debatir y conversar temas en profundidad. Pasa la cuarentena con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Este espacio es apoyado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Contagio Radio, otra forma de encontrarnos. Son las 5 de la tarde de este jueves 16 de abril y les damos nuevamente la bienvenida a este programa que hacemos en alianza con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en el marco de la Escuela Virtual de Derechos Humanos. Estamos hoy hablando, o los queremos invitar a hablar hoy, sobre movilidad humana, migración desde el país vecino de Venezuela, sobre todo hacia Colombia. Vamos a tener hoy un programa bien especial porque nos acompañan invitados de todo, digamos, con todo el renombre y con todas las posibilidades para abordar en profundidad este tema, para hablar sobre derechos, sobre movilidad humana y para entender un poco más esta cuestión que nos está pasando y que nos sigue atravesando en medio de esta pandemia. Así que, bueno, muy invitados a participar en este programa sobre COVID y migración desde Venezuela. Le doy la palabra a Angélica Chaparro, ella es coordinadora del equipo de comunicaciones del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, para que entremos rápidamente sintonizados en lo que es esta escuela virtual y lo que será el tema el día de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes también a nuestras invitadas e invitados muy especiales que tenemos para hablar de lo que ya nos dice Juan José. Vamos a hablar de migración y derechos humanos en tiempos de esta pandemia. Y es muy recuerden que esta sesión hace parte de una escuela de derechos que estamos haciendo en conjunto con Contagio Radio, vamos a hacer respeto, donde pretendemos llevar reflexión en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, nuestros derechos humanos son más vigentes que nunca. Este capítulo de la Carta de Derechos Humanos pueden estar en la página web www.objetivoadvocado.org, y ahí van a encontrar la versión para página web y también una versión en PDF. Hay algunos datos muy importantes, ¿no?, lo que queremos empezar. Vemos que en Colombia, en este momento, hablar de migración nos remite inmediatamente a nuestro hermano pueblo de Venezuela. En este momento hay aproximadamente 1.825.000 venezolanos en Colombia, de los cuales más de 1.000.000 están en situación irregular. Pero también hay que decirlo, este tema de las migraciones no se limita ni se reduce al tema de Colombia y Venezuela. En el continente entero hay problemáticas relacionadas con la pandemia y las migraciones, incluyendo 4 países que han cerrado sus fronteras, incluso a sus nacionales, con motivo de la pandemia. Una situación, pues, que es irregular, que viola los derechos humanos, aún entendiendo las restricciones propias de esta pandemia. Pero también tenemos frontera con Ecuador, pero también hay unas situaciones que están pasando en Estados Unidos con migrantes centroamericanos relacionadas con la pandemia. De todo eso queremos hablar y obviamente también queremos dar respuestas, salidas, contar también el acompañamiento que hacen organizaciones, instituciones, la academia a esta problemática de la migración, Juan José. Entonces, pues muy buenas tardes y te dejo en compañía de nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias, Angélica. Efectivamente, en la cartilla pues pueden encontrar esa orientación que le vamos a dar a este programa, y allí aparecen esos datos, cerca de 1.800.000 personas, ciudadanos venezolanos que están acá, más o menos la mitad de ellos de manera regular, un poco menos de la mitad de ellos, creo que cerca del 40%, y cada uno de Colombia o que está viviendo Venezuela, el sur incluso del continente. Por eso nos gustaría hablar
con la persona o una persona que nos podría acompañar. Voy a ir saludando a los invitados uno a uno y de una vez estableciendo la pregunta inicial para formarnos un panorama sobre el hablando. Y a la primera persona que quiero preguntarle es a Francisco Quintana, él es director de la región andina norteamericana y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Además, tengo que contar que entre 2004 y 2006 trabajó como abogado en la Corte Americana de Derechos Humanos en la y eso vale la pena mencionarlo porque tenemos un enfoque de derechos en esto. Entonces, Francisco, ¿cómo está Latinoamérica en términos de migración? ¿Cómo la están pasando las personas que por una u otra razón, bien sea por razones económicas, sociales, políticas, salen de su casa y van a buscar un mejor futuro, un mejor porvenir en otro lugar? Sí, buenas tardes, Juan José. Muchísimas gracias a los colegas del colectivo de abogados Gonzalo Restrepo y a Contagio Radio por permitirnos dar este panorama regional. Como bien lo señalaste, esta no es una situación que esté afectando exclusivamente a Colombia, no solo a la población venezolana que ha migrado en los últimos años, sino a todo el mundo. Pero en el continente americano, en el norte, en el Caribe y en el sur de nuestra región, estamos viendo algunas situaciones realmente alarmantes. Y algunas situaciones que no estaban previstas en la jurisprudencia interamericana, en los tratados internacionales, no se había desarrollado algunas situaciones como mencionaré en un momento, pero me referiré a algunas preocupaciones que hemos visto con nuestros colegas en diferentes organizaciones. Una de ellas es la detención que estamos viendo acá en Estados Unidos. Yo me encuentro en Washington en este momento. Ya desde principios de este año se denunciaba y a finales del año pasado la detención de menores por situaciones migratorias, el cierre de fronteras antes de la llegada de la pandemia entre México y Estados Unidos. Y ya sobre estos dos temas estamos viendo algunas consecuencias. Se reportó ya esta semana en un centro de detención migratorio para menores. 37 jóvenes contagiados. Entonces ahí ya está claramente una de las evidencias de por qué era necesario, en primer lugar, liberar a todas aquellas personas que estuvieran en detención por una cuestión migratoria, sobre todo prestar mayor atención cuando fueran niños o niñas, y evitar también la violación del derecho de no devolución. Es decir, que una persona que está en un país solicitando la protección internacional o migrando para escapar de ciertas violencias sea regresada a un tercer país donde pudiera tener perjudicada su vida. Entonces, este tipo de situaciones las estamos viendo inclusive con aviones que van a El Salvador, a Guatemala, aun cuando las fronteras han sido cerradas. La falta de atención de la población migrante y solicitante de la condición de refugiada es algo que también es de gran preocupación y esta falta de atención va desde el aspecto institucional en acceso a servicios de educación, de salud, situación que ya es estructural, ya lo habíamos visto desde años anteriores, pero en este marco de una pandemia todas estas situaciones estructurales se agravan todavía más. Pero algo que sí es particular de la población migrante es esta discriminación que se ha tenido en el acceso a las respuestas de emergencia. Lamentablemente, en algunos países hemos visto que han sido excluidos de apoyos específicos para mantener el acceso al trabajo, el acceso a algunos incentivos económicos. Y finalmente, en este marco introductorio, quisiera resaltar un hecho novedoso que era, como bien lo mencionabas, el retorno de los nacionales a sus propios países. Esto es algo que no habíamos visto antes. En las fronteras de Colombia-Venezuela ya se empezó a ver este fenómeno, pero el día de ayer la alta comisionada Bachelet de las Naciones Unidas denunciaba una situación que se dio entre Chile y Bolivia, de que personas de Bolivia no podían regresar a su país y se quedaban varadas en las fronteras sin una atención adecuada. Y para finalizar también, una preocupación que está resurgiendo en todo el continente es la discriminación que algunos grupos de poblaciones migrantes están teniendo en los diferentes países, algunos de ellos siendo señalados inclusive como portadores del virus o que podrían generar mayores problemáticas. Entonces,
Sí, estamos viviendo momentos muy difíciles. La población migrante y solicitante de la protección internacional de protección ya era de por sí una población en situación de vulnerabilidad, con mayor medida en algunos países que en otros, pero esta pandemia saca a flote todas esas causas estructurales que lamentablemente van a ir creciendo con el tiempo. Francisco, aprovecho para preguntarle, porque lo mencionó, parece que esta cuestión de migrante o refugiado es algo que tal vez se nos pasa de ligero y tal vez no lo dimensionamos. ¿Por qué es importante hablar de unos y de otros o son lo mismo? ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo entender Gracias. eso? Esta es una pregunta muy pertinente y mis colegas más adelante podrán profundizar porque este debate se ha dado en Colombia precisamente con la población objeto de este conversatorio. Pero la diferencia entre la población migrante y la población solicitante de protección internacional, comúnmente conocida como las personas refugiadas, radica principalmente en su marco de protección, es decir, las personas que buscan una protección internacional por un miedo, un peligro de persecución en sus países, están protegidas bajo un instrumento que son las convenciones del derecho de acceso a la condición de persona refugiada. Y ahí se dan ciertas protecciones, ciertas garantías. Las personas migrantes también tienen derechos. Pero los derechos son más en el marco de la protección de los derechos humanos, pero donde se conjugan y más en esta epidemia es lo que varios organismos internacionales han resaltado, son personas, ambas son personas en una situación de movilidad humana y para atender la situación de emergencia de esta pandemia, toda persona tiene el derecho a la protección a su vida, toda persona tiene el derecho a un acceso a las condiciones de salud para proteger su integridad, tanto física como su integridad personal. Y esto es lo que debemos resaltar en este momento, tanto la Comisión Interamericana y un informe especializado de la OEA, la Corte Interamericana, ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado y otros organismos internacionales han sacado en las últimas semanas varias resoluciones en las que insisten sobre el enfoque de protección de los derechos humanos de las personas, aquellas personas en situación de movilidad humana, y después detallan, puede ser desplazamiento forzado interno, puede ser migrante internacional, puede ser refugiado o persona apátrida. Entonces, hagamos énfasis en precisamente cómo garantizar los derechos de las personas, y sí, hagamos una diferenciación de en qué situación se encuentran. En este caso de este conversatorio, personas en situación de movilidad humana. Ahora me gustaría saludar a Julián Solórzano, abogado y coordinador de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario. Julián, ¿podríamos, o sea, podrá tal vez darnos un panorama sobre cuál es la dimensión tal vez de lo que estamos viviendo en Colombia? Nos decíamos al principio 1.800 y puede hacer que sean más, puede hacer que sean menos, ¿no? Porque entendemos la frontera que compartimos tanto en Ecuador, con Ecuador como con Perú como con Brasil, pero sobre todo con Venezuela, pues es porosa como muy, bueno, como muchas en el mundo más, mejor, y eso puede significar unas cosas y tal vez también contarnos un poco qué es esta clínica de movilidad de la universidad. Bueno, muy buenas tardes, Juan José, a todos los que nos acompañan en el panel y muy agradecido con el colectivo de abogados Cajar y con Contagio Radio por esta invitación. Bueno, primero comienzo por la segunda pregunta para dar un poco de espacio más grande a la segunda. La Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario se dedica a atender o a dar asistencia legal gratuita a toda la población que se encuentra en situación de movilidad humana transfronteriza. Que como señalaba bien Francisco, compone tanto a la población migrante como a la población que requiere de protección internacional. Ambos flujos migratorios son los que atendemos. Vemos que básicamente lo que prestamos asistencia legal gratuita es en acceso a solicitudes de refugio, es en acceso a derechos básicos como salud, educación, trabajo.
Y también nos enfocamos mucho actualmente en todo lo que tiene que ver con las detenciones y retenciones ilegales y asimismo las expulsiones que se han venido presentando en contra de esta población. Básicamente las detenciones se dan en el marco del pago de servicios de salud y las expulsiones, como bien se dio harto conocimiento por medios en el marco del paro nacional. Muchas personas estuvieron, digamos, expuestas a medidas de expulsión y de deportación. Y también, digamos, ahorita en estos momentos hay un grave problema que pues, más adelante me referiré a él. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en la clínica, prestar asistencia, digamos, legal gratuita a toda esta población. Y eso me permite también entrar a la segunda pregunta, que es básicamente de todo lo que hemos trabajado en estos días. Hemos identificado unas problemáticas que la población migrante, específicamente venezolana, pero también peruana y ecuatoriana y cubana que se encuentra en el país, ha sufrido. Y es que básicamente como lo señalaba ahorita Francisco, en este momento estamos viendo algo que no se estaba dando hasta el momento y era el retorno de la población migrante a sus lugares de origen. Eso se debe a muchas circunstancias. Hemos identificado, por ejemplo, que la gente se está devolviendo porque las remesas que están enviando tanto de Venezuela o remesas que le están enviando para ayudar a sus familiares, digamos, familiares que tienen, venezolanos que tienen familiares en el extranjero, como puede ser en el norte en el norte de América, en Europa o en otra parte del mundo, en este momento no se están permitiendo en las casas de cambio obtener esas remesas por parte de la población, porque la mayoría, como bien lo señalaban, se encuentran en situación de irregularidad o, digamos, no cuentan con un documento para poder identificarse, cuando eso no había sido un obstáculo anteriormente para poder retirar esas remesas. Entonces, claramente, la población ya no encuentra ningún tipo de sustento económico ni ningún tipo de ayuda para poder estar dentro del país, porque uno generalmente le escucha a la población decir que para ellos Venezuela implica tener techo, pero no comida, pero Colombia implica tener comida, pero no techo. Entonces, ahorita no tienen ni techo ni comida y claramente esto genera que estén retornando. A raíz de eso, se ha visto, por ejemplo, que en el retorno de esta población se ha generado una serie de problemáticas asociadas al tránsito que están intentando generar. Específicamente, la población migrante que se encuentra en la zona Caribe del país, digamos, es muy cercana a, o digamos, su asentamiento o sus familiares se encuentran en lo que son el estado de Zulia y el estado de Táchira. ¿Cuál es el problema? Que por Paraguachón actualmente el paso está muy restringido. Apenas hasta esta mañana el gobernador de La Guajira habilitó un paso, digamos, muy restringido bajo las órdenes de lo que él considerara para que la población pudiera salir por ahí. Porque los únicos, digamos, los únicos corredores humanitarios que se encuentran abiertos en este momento para la población son tanto por el Puente Internacional José Antonio Páez en Arauca como por el Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta. Y estos puestos fronterizos se encuentran muy lejos de donde está la población, entonces ellos se están asentando en toda la parte de Palomino y lo que son las cercanías de la Sierra Nevada, y eso está causando que la población se aglomere en estos sitios, lo cual claramente es una falta digamos, de interacción del Estado con la ciudadanía y también pues con esta población que se encuentra expuesta a aglomeraciones y que asimismo, digamos, se está generando toda una sinergia aquí que refuerza todos estos patrones de xenofobia. Además, porque digamos que no es para nadie es un secreto que históricamente los migrantes han sido asociados con enfermedades, por ejemplo. Aquí en Colombia siempre ha habido un estigma al principio hubo mucho estigma con los venezolanos y esos estigmas, por ejemplo, en el nivel distrital, yo trabajo en Bogotá, en el nivel distrital, las declaraciones que se han hecho por parte de la alcaldesa y por parte en algunos escenarios de funcionarios del Estado han, digamos, legitimado o reforzado todos esos patrones de represión de los cuales son objeto la población. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en algunos casos que digamos, que el impacto que pueden tener las declaraciones de los funcionarios públicos sobre los derechos de otros, señalando que aunque no se realice una autorización, una instigación o una instrucción que promueva expresamente un acto de violencia contra determinado ciudadano, el contenido del mensaje puede incrementar la vulnerabilidad de estos grupos y el riesgo al que se enfrentan. Entonces, claramente, esto ha propiciado espacios de desprotección dentro de la misma ciudad
por ejemplo, en acceso a servicios, en acceso a ayudas, en acceso a asistencia por parte de la policía, desalojos que se están cometiendo en muchas zonas de la ciudad, cuando ya hay unas normas en las cuales se prohíben los desalojos y esos mensajes, digamos, refuerzan o habilitan involuntariamente que la policía, por ejemplo, pueda ejercer estos patrones. Otro problema que, por ejemplo, hemos identificado es que nosotros trabajamos en la clínica con muchos migrantes que son, digamos, son pacientes de enfermedades catastróficas, VIH, pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, pacientes con insuficiencia renal, y todas estas personas claramente necesitan de servicios de salud, digamos que su enfermedad no está en cuarentena. Entonces, como bien señalaba ahorita Francisco, estas personas pueden ser objeto pueden solicitar refugio dentro de nuestro país. Una vez son solicitantes de refugios, pueden acceder a un mecanismo que les permite afiliarse, un salvoconducto que les permite afiliarse al sistema de salud. Pero, ¿qué está sucediendo en este momento? Que ese salvoconducto tiene que ser recogido físicamente y Migración Colombia y la Cancillería no está permitiendo expedirlo de forma virtual. Entonces, ¿qué está causando? Que ninguna de esas personas que salen de su lugar de origen o que salieron en su momento de su lugar de origen porque padecían algún tipo de enfermedad y llegaron a Colombia y requieren de alguna atención, estén siendo atendidos. Y eso claramente genera un gran limitante en la atención como tal de la población. El último problema que hemos identificado y que la verdad es grave y que va en sintonía con lo que mencionaba de las declaraciones que han hecho algunos funcionarios del Estado es que se han habilitado o digamos Migración Colombia y la Policía Nacional está realizando operativos de verificación migratoria que eso genera un caldo de cultivo muy complicado porque todo el marco de las medidas que ha tomado el gobierno nacional están asociados a un tema de salubridad pública y eso combinarlo con las facultades que tiene Migración Colombia para ejercer procesos de verificación migratoria como expulsiones y deportaciones, claramente generan un ambiente de zozobra y un ambiente en el cual se pueden cometer arbitrariedades, que no es nuevo. Como comentaba ahorita, por ejemplo, ya lo vivimos en el marco del paro nacional, en el cual supuestamente por motivos de seguridad pública, Migración Colombia comenzó a expulsar y a deportar masivamente migrantes. Y nosotros conocimos de primera mano que el argumento que ellos tenían era que la Policía Nacional tiene unos informes en los cuales aseguraban que estos migrantes se encontraban ejerciendo actos de vandalismo dentro del país y que por eso iban a ser deportados y nunca se pudo tener acceso a esos informes. Luego, tenemos un antecedente del cual tenemos que estar muy claro y, por ejemplo, hay dos situaciones que hemos identificado Pero, graves. Sí, claro. perdón, sí, perdón, Julián, porque el tema de derechos me gustaría tocarlo en una segunda Ah, ok. parte para profundizar un poco en estos elementos. Entonces, bueno, tenemos un panorama ahí y además me gustaría saludar a las otras personas que nos acompañan. También, por ejemplo, Angélica Palacios, abogada, socia fundadora del Centro de Estudios Sociales para la Defensa de Derechos, DEFENS, en el área de defensa de derechos laborales. Inmigración, ella además hace parte, trabaja en el Centro de Solidaridad y tal vez, bueno, también me gustaría ella preguntarle sobre el centro, qué es lo que hacen allí y cómo es la situación de las personas que están allí, cómo los han encontrado, cómo está el ánimo de estas personas en este momento. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, el Centro de Solidaridad es una organización que presta más atención jurídica a organizaciones sindicales y sociales, pero en apoyo con Defens estamos haciendo toda la atención a trabajadores migrantes y también a personas trabajadoras informales de manera irregular. Hacemos un trabajo en el municipio de Soacha, en Bogotá. Hemos podido llegar a estas personas por medio de una persona que las contacta, que se llama Lucy Beltrán. Ella hace todo el contacto con las personas, con los migrantes venezolanos, y nosotros les prestamos atención jurídica, psicosocial y todo el apoyo social que podemos, pues, prestarles en este momento. Nuestro trabajo en este caso ha sido más para poder llevar talleres con la población de Soacha en el tema de
poder demostrar las condiciones de los migrantes venezolanos, poder hacer atención jurídica frente a sus necesidades en acceso a salud, a educación en los niños, pero también hacer talleres de no a la xenofobia que se estaba generando en Soacha. Es uno de los municipios que mayor cantidad de venezolanos tiene, tiene en un total de 16 mil venezolanos. Para ser un municipio tan pequeño, pues realmente tienen una condición precaria estos venezolanos. La mayor cantidad de venezolanos que se encuentran en Soacha son trabajadores informales que no cuentan con el PEP, con el registro especial permanente, que están de manera irregular en el país, y pues que eso les ha traído como una mayor afectación a ellos, pues no pueden acceder a bienes y servicios. Entonces, desde el Centro de Solidaridad, pues buscamos apoyarlos jurídicamente para poder tener atención en salud. Como lo decía el profe de la Universidad del Rosario, vemos que una de las principales dificultades que ellos presentan es poder tener acceso a salud, poder, ellos vienen a Colombia a buscar una protección en salud y muchas veces pues hasta en sentencias de la Corte se ha dicho pues que no tendrían el derecho a menos de que sea una condición ya necesaria, pero digamos que también les vulneran ese urgente, derecho. Digamos. Gente, en este momento, digamos que, como lo decía el profe de la Universidad del Rosario, para ellos poder acceder al permiso especial permanente, pues les solicitan una serie de requisitos, y esa serie de requisitos que les solicitan a ellos también tiene como toda la parte de el certificado, ay, perdón, se me olvidó, el certificado de... Ah, el certificado de que no han cometido ningún delito, que no tienen que ser exportados, tienen que haber pasado por una parte fronteriza aceptada para que migración les dé un ingreso, puede ser con pasaporte o con cédula, pero en este momento digamos que no ha pasado nada con la expedición de esa nueva parte de los PET que iban a brindar, entonces muchos de estos trabajadores o de estos migrantes pues se encuentran de forma irregular dentro del país. Actualmente a causa del COVID-19 pues estamos viendo que están realmente en situaciones muy precarias. Ellos trabajaban en Transmilenio, trabajaban en la calle, pedían ayuda a los pues a la ciudadanía y por las condiciones en las que estamos ahorita pues ellos realmente no han podido acceder de manera completa, digamos, a poder buscar, buscar un mínimo vital para ellos poder generar el pago de arriendos y la alimentación que necesitan. Entonces, esa problemática ha empezado a crecer más con todas las medidas que ha tomado el gobierno a causa del COVID-19 y de la emergencia social, y lo que ha generado es que, en definitiva, pues haya mayor precariedad en las condiciones de vida de ellos y que de una u otra forma pues lo que hace es que muchos de los arrendatarios donde ellos están viviendo pues busquen el desalojo de ellos por el no pago del arriendo. Eso sucede acá en Bogotá y en Soacha. Entonces vemos que en Bogotá, por los lados del centro, el barrio Santa Fe, muchos de los hoteles que quedan por esa zona son arrendados en habitaciones para familias, pero al no hacer el pago del pasadía, pues simplemente buscan sacarlos, desalojarlos, y en eso hemos tenido varios inconvenientes, porque si bien la policía va al lugar y dice que no puede realizarse eso, que no pueden porque hay un decreto que dice que tanto los pasadías como en los arriendos, pues no se puede, si no pueden pagar, tienen que hacer unos acuerdos de pago después de que pase la emergencia, pues para ellos se dificulta más porque son irregulares y porque realmente los arrendatarios no permiten que queden debiendo un día de pago. Entonces, digamos que esas limitaciones que actualmente tenemos a ellos se les vuelve más gravosa porque realmente no pueden trabajar en el rebusque, en su día a día, de manera informal, para poder acceder, digamos, a bienes y servicios de primera categoría. Eso también nos ha traído problemas porque se ha buscado por medio de las personerías locales, por medio de la personalidad local, se ha buscado
digamos que atención y que nos ayuden a buscar una forma de que estos migrantes no los desalojen, ¿sí? Porque los vemos en parques, los vemos en la calle, vemos que están con sus niños, pero realmente ha sido muy, muy mala la atención que hemos recibido y poco el apoyo que se ha dado en estos momentos por las alcaldías locales y por los entes, pues, de protección a ellos. Entonces, digamos que en eso hemos tenido muchas afectaciones. Estamos buscando pues realmente una ayuda económica para poder solventar los gastos mínimos en alimentación para los migrantes. Estamos en este momento tratando de hacer donaciones para poder conseguir mercados para enviárselos. También tenemos el problema pues en salud. Realmente las personas que necesitan medicamentos y que pues obviamente por las condiciones de regular no pueden acceder a ellos. Y vemos actualmente que en Colombia pues se hizo unos acuerdos en diferentes municipios donde habían migrantes con mayor, por ejemplo, mayor dificultad en Bucaramanga, donde vemos que en definitiva digamos que hay muchísimos venezolanos en este momento en Bucaramanga, esperando poder que los buses que habían informado el gobierno que iban a utilizar para sacar a los migrantes a las fronteras y poder retornar a sus países, pues volvieran a los sacaran y les cumplieran, pero muchos están represados en Bucaramanga y en otros municipios sin que realmente los ayuden a retornar a Venezuela. Pero también vemos el problema de que en Venezuela había dicho Maduro, que iban a colocar unos buses para retornar a cada migrante que regresara a sus municipios, bueno, a sus ciudades, y realmente eso no ha pasado. Entonces también ha desatado un problema en la frontera, donde pues ahí los migrantes no saben cómo actuar por el cierre también, y no saben cómo poder ni retornar a donde vivían los municipios de Bogotá, pero tampoco cómo llegar a sus casas en Venezuela. Entonces son esas problemáticas. Y ya, y pues obviamente la reducción que se está Claro. dando en el tema de los trabajadores que están formales, pero que las empresas han decidido pues terminarles o suspenderles el contrato por las condiciones del COVID-19. Gracias, Angélica. Y bueno, por último, este saludo inicial que se nos ha extendido ya por media hora, me gustaría saludar a Lina María Espinosa, defensora de derechos humanos, además abogada especialista en derechos humanos y coordinadora legal de la organización Amazon Front Lines. Lina, bueno, vamos de Washington hacia el sur de Colombia y quería que nos comentara también de un poco de qué va la organización y cómo está el tema con la frontera en esa frontera triple que tenemos allí, Perú, Ecuador, Colombia. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Gracias a Cajara, a Contagio por el espacio y gracias a los compañeros y compañeras que comparten el panel. Bueno, Amazon Frontlines es una ONG internacional cuya misión es acompañar pueblos y comunidades indígenas en sus procesos de autogobernanza y de defensa de sus derechos colectivos y territoriales. Y adicionalmente, acompañamos otros procesos de defensa de derechos humanos que resultan o transversales o relacionados con los derechos de esos pueblos indígenas, y por ello de manera particular este tema de movilidad humana en los cordones transfronterizos nos convoca. Creo que además de lo que han mencionado los compañeros, hay una situación de movilidad humana que a veces resulta muy invisible y es justo la que cruza sobre los pueblos indígenas y sobre esos pueblos indígenas que viven en esas áreas de frontera y que dependen de la frontera para supervivencia. Esa frontera que además se entiende como algo que está vivo, que tiene una dinámica continua, que se alimenta de la movilidad de la gente. Entonces, por ahí yo quisiera compartir cuál está siendo la realidad tan compleja para esos pueblos indígenas hoy, dado que además muchos de ellos, además de obligarse a condiciones de aislamiento preventivo por la expansión de la pandemia, están obligados a el confinamiento por la presión que ejercen sobre ellos y sobre sus territorios actores armados irregulares vinculados al crimen organizado. Y luego hay otra realidad de esa frontera,
y es la de hombres y mujeres ecuatorianos, colombianos, venezolanos, peruanos, que viven del comercio informal y que transitan diariamente la frontera para la sobrevivencia. Y cómo la respuesta estatal de cerrar las fronteras y de militarizar los pasos formalizados, lo que ha generado es una condición de doble vulnerabilidad, porque la frontera además es muy porosa, es decir, tiene múltiples espacios por donde la gente puede transitar, y lo que está ocurriendo es que algunas personas que se están beneficiando del tránsito y del transporte de las personas en condición de movilidad, están generando condiciones o de explotación o de riesgo o de amenaza. Entonces realmente es una situación complicada. Parecería que las fronteras se aquietan cuando el Estado decide cerrarlas, y eso lo único que demuestra es esa decisión estatal de pretender ocultar o desconocer la dinámica y la vitalidad de una frontera. ¿Sí? Y yo quisiera llamar la atención de manera particular en el caso de los pueblos indígenas, porque para muchos de ellos, al ser pueblos transfronterizos y al ser pueblos cuya vida está vinculada a un territorio que está sobreentendido por encima de una frontera, no están recibiendo la asistencia humanitaria de ninguno de los dos estados en los que se mueven de manera frecuente. Es decir, ni el gobierno colombiano, ni el gobierno peruano, ni el gobierno ecuatoriano se están haciendo cargo de manera efectiva de esos pueblos indígenas. De manera particular, además, en ninguno de estos pueblos de la frontera hasta el día de hoy tenemos registro de que hayan recibido ayudas humanitarias o ayudas en bioseguridad, y por el contrario, insisto, hay una militarización reforzada de la frontera que lo que hace única y exclusivamente es agravar la condición de confinamiento. Y bueno, ya la semana pasada con Sejil, con Francisco, con Cajar, realizábamos una denuncia de cómo población venezolana en Putumayo ha sido víctima del accionar de actores irregulares. Se asesinó a 3 personas en un puerto fluvial muy conocido de la ciudad de Puerto Asís, y tenemos reportes de que se ha amenazado a otras personas de nacionalidad venezolana, obligándoles a abandonar el departamento del Putumayo bajo la, insisto, amenaza de atentar contra su vida. Pues, Lina, muchas gracias por ese concepto, esa idea que nos llevamos de esa frontera sur, que es el tránsito finalmente que va de Venezuela hacia el cono sur de Latinoamérica. Nos gustaría poner un video con la condesa Claudia López hablando sobre precisamente cómo se trataba, digamos, un poco a las personas que venían desde Venezuela en aras de iluminar eso que señalaban Francisco como Julio, sobre cómo la xenofobia y la porofobia pues está ahí presente incluso en nuestros funcionarios públicos, pero el tiempo está, estamos justo a tiempo, somos 4 personas que están participando, además menciones muy puntuales sobre hechos muy que vale la pena destacar. Entonces decidimos pasar el video y les proponemos que cada uno proponga o haga una exposición de más o 5 minutos para que tengamos tiempo todos de expresarnos en aras de esto que viene, que son los derechos, cómo estamos en términos de derechos. Me gustaría primero preguntarle a Francisco esas preocupaciones que tienen desde el Sejil sobre Latinoamérica, porque, por ejemplo, esto no tiene que ver únicamente con la pandemia, sino con, en general, la migración o la movilidad humana, y es una preocupación, por ejemplo, que yo identifico, y es la de las desapariciones. Hay personas que están siendo desaparecidas, y eso lo han denunciado en México, pero también lo han denunciado en el Catatumbo, y me imagino que también lo habrán denunciado en Centroamérica. Entonces, ¿cuáles son esas preocupaciones puntuales sobre, en términos de derechos, que tienen sobre Centroamérica y sobre, bueno, en general sobre Latinoamérica y en relación con la migración? Y tratemos de hacerlo en un tiempo más o menos de unos 5 minutos para que todos alcancemos y tengamos una conversación fluida. Sí, a ver, para vincular el tema de la
de las violaciones a los derechos humanos. Si de algo no se puede calificar la alcaldía de Bogotá es de xenófoba. Se da unas mayores facilidades para cometer actos ilícitos de una manera mucho más fácil, pero yo te añadiría un tema que es lo que estamos viendo ahora. De alguna manera se está dando una desaparición de personas muertas a raíz del COVID por falta de acceso a los familiares, y eso es algo que están denunciando, por ejemplo, las organizaciones guatemaltecas acá en Estados Unidos. Las personas indocumentadas a veces ingresan a un centro hospitalario, no tienen la capacidad de demostrar su identidad y se han dado casos, lo que están denunciando por lo menos acá, de envío a fosas comunes a estas personas sin ningún tipo de identidad o contacto a algún familiar. Entonces ahí ya vamos a ver una gran problemática de pérdida del último contacto con familiares. No sé si también creo que en Guayaquil la situación escaló a un grado donde se perdió el control de los cuerpos. Entonces, no solo el actuar normal del crimen organizado se da unas mayores facilidades, sino se está dando también en este contexto que acabo de mencionar de los hospitales. Problemas de violaciones de derechos humanos, el acceso irregular, el poner en mayor peligro, en mayor vulnerabilidad a las personas migrantes. En varios de los debates que hemos tenido en estos días, se ha mencionado de manera reiterada el COVID, los estados de excepción, las restricciones que se están poniendo no van a detener a la movilidad humana, la migración, los desplazamientos. Lo que sí van a generar es un mayor riesgo para todas estas poblaciones. Y otro ejemplo también muy claro, y tal vez María, no sé si pudiera ampliar sobre eso, son los desastres naturales ocasionados por las industrias mineras y petroleras. Hubo un derrame en el Ecuador que está afectando al Perú y eso también es parte de esas violaciones de los derechos humanos. Pero por omisión o por acción el Estado también está incumpliendo. En el tema del acceso a la justicia, hay debates también sobre cómo deben de funcionar el Poder Judicial. En Colombia, el debate sobre si los congresistas pueden trabajar o no fue altamente evidenciado en varios medios de comunicación. Y otras violaciones de derechos humanos que están surgiendo a raíz y con una característica especial a raíz de la pandemia es el tema de la violencia doméstica. En algunos países como Argentina, por ejemplo, ya se habla de algunos hoteles dando asistencia a organizaciones para que algunos familiares, pueden ser hombres, mujeres, niños, puedan ir y estar lejos de su agresor. Pero este es un tema bastante grave. El confinamiento te obliga a estar con tu agresor y eso es un estado permanente de afectación psicológica 24 horas al día. Ya hablamos del tema de la educación. Algunos gobiernos piensan que solucionando el acceso de educación virtual está ya atendida ese derecho, pero en países de América Latina el 60-70% de la niñez no tiene acceso a la educación, no tiene una computadora, mucho menos el acceso para dar seguimiento a toda una educación por ese medio. Entonces sí, hay que repensar el tema del acceso a los derechos y sobre todo repensarlo ya en un horizonte de que esta pandemia no se va a ir en un mes. Hay situaciones estructurales que van a quedar por un tiempo y todas estas respuestas que he mencionado, y hay muchas más, deberán ser atendidas en el futuro con un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados. Muchas gracias, Francisco. También había mencionado el tema, pues, de cómo se tratan a las personas allá en las cárceles o bueno, cómo son retenidas allí por unos niños. Así que seguimos ahí con ese tema en la órbita también. Me gustaría también Julián. Que habla sobre el tema de salud para poder refugiarse en
que abordemos el tema trabajo más adelante con Angélica. Entonces, la idea de Colombia más o menos se maneja el tema de la diferencia de otros países, por ejemplo, no se cerraron las, pero en tema de salud tenemos taras, pues, barreras, pues, en tema de educación, ¿cómo estamos? Para, digamos, para enfocarnos sobre la garantía de esos dos derechos. Perdón, Juan José, ¿podrías por favor repetirme la pregunta? Es que se entrecortó un poco la comunicación. Sí, pregunto por cómo estamos en temas de salud y educación, garantía de esos dos derechos acá en Colombia, salud y educación. Bueno, principalmente en salud hay una gran preocupación porque digamos que el acceso al derecho a la salud depende del estatus migratorio de la persona. Si la persona se encuentra, digamos, de forma regular, puede acceder con facilidad, una facilidad mediana o con la misma facilidad que puede tener un colombiano al acceso de servicios de salud. Ahora, la problemática está orientada más hacia las personas que son irregulares y ahí es donde tenemos el grueso de nuestros problemas. Puntualmente, Colombia ha adoptado una serie de medidas que permiten la afiliación de las personas de una forma medianamente fácil al sistema de salud y hay algunos mecanismos, digamos que consecuentes, que también permiten acceder a salud. Como comentaba ahorita, por ejemplo, el salvoconducto en las solicitudes de refugio permite acceder a salud y en algunas circunstancias los menores de edad que nacen dentro del país también pueden acceder inmediatamente a salud. Sin embargo, digamos que las personas que son irregulares tienen un pequeño problema, bueno, un pequeño no, un gran problema, y es que la Corte Constitucional ha sido muy enfática en que el acceso al servicio de salud de personas migrantes irregulares está cimentada en todo lo que es el concepto de urgencia, es decir, que solamente las personas migrantes que presenten una urgencia pueden ser atendidas. Eso lo estableció la sentencia, lo ha establecido en varias sentencias. Y ¿cuál es el problema del concepto de emergencia? Que el concepto de emergencia, como está delimitado legalmente, implica toda situación médica que pueda conllevar a un riesgo de muerte o de invalidez y que pueda afectar los signos vitales de la persona. Es decir, que si una persona, por ejemplo, tiene una sintomatología grave, pero su vida inmediatamente no está en peligro, pues claramente se dificulta la atención en salud. Afortunadamente han habido algunos desarrollos de algunas enfermedades puntuales, por ejemplo, lo que es el VIH y el cáncer y en alguna forma la diabetes. La Corte Constitucional ha mencionado que como esas enfermedades requieren de unos tratamientos indispensables para que la persona pueda sobrevivir, digamos, el sistema de salud tiene que propiciarle a esas personas el ser atendidos digamos, dentro del sistema. Pero hay puntualmente dos pequeños como problemáticas que la gente está teniendo. Y es que aunque se le presta sus servicios de salud, muchas veces las IPS están reteniendo ilegalmente menores de edad, personas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, o incluso personas que no se encuentran dentro de esos perfiles, porque solicitan que las personas hagan un copago del servicio prestado de hasta el 70%, lo cual conlleva a cuentas que pueden alcanzar los 6, 7 millones de pesos y los retienen ilegalmente por días sin que la persona pueda salir. Otro problema que hemos identificado también, o que ha sido muy recurrente, es que las personas, digamos, como la afiliación al sistema de salud es paquidérmico, es un poco lento, la persona puede tardar hasta 2 meses en afiliarse al sistema de salud, incluso si cuentan con PEP o cuentan con caso de salvoconducto, digamos que no se pueden afiliar inmediatamente y se está postergando para muchas personas la atención en salud. Puntualmente, ya para entrar de forma rápido al derecho a la educación, digamos que el derecho a la educación ha sido garantizado, la verdad creo que es el derecho en el cual más ha avanzado Colombia, sin embargo tiene unos retos muy, muy puntuales, y es que, por ejemplo, los niños y niñas migrantes que están terminando su ciclo de bachillerato se les está impidiendo graduarse porque supuestamente no están regularizados. Esta es una problemática que, digamos, hemos trabajado en la clínica y la hemos trabajado con acciones constitucionales, puntualmente con acción de tutela, y se ha logrado ordenar a través de jueces de la República que estos niños y niñas sean graduados, porque no hay una justificación para que, digamos, la persona migrante entre al sistema educativo y posteriormente se le impidan barreras formales para salir cuando ha aprobado todos sus requisitos académicos, ha prestado sus servicios sociales y demás.
Ahora, que también otro problema pequeño y con esto cierro, se han presentado, y es que muchos de los colegios del distrito cuentan con enlaces para hacer programas de, digamos, para hacer programas de formación técnicos en el SENA. Hay colegios del distrito que claramente tienen esos convenios con el SENA para poder acceder a estos programas. Y como estos niños y niñas no se encuentran regularizados, no les permiten acceder a esos programas, programas que además les sirven a ellos para formarse como profesionales y para poder encontrar posteriormente un sustento. Entonces, básicamente, esos han sido los problemas que hemos identificado en respecto de esos dos temas. Muchas gracias, Julián. Angélica, ahora nos gustaría enfocarnos en dos derechos o en la garantía de dos derechos que usted más o menos ha hablado. El primero, el derecho al trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tan difícil es esa población que está regular? ¿Qué tanto o qué tan fácil puede acceder a un trabajo en condiciones de dignidad? Lo segundo, el tema del retorno, que era una de las preocupaciones que mencionaba Francisco y que también usted lo mencionaba en su intervención anterior. ¿Cómo estamos? Es decir, ¿cómo está, para explicar un poco más esa situación de las personas que quieren regresar o que quieren continuar por el otro lado hacia el sur del continente? Bueno, en materia laboral, digamos que realmente el trabajador, o bueno, el migrante irregular no tiene cómo poder acceder a un trabajo estable en condiciones dignas en Bogotá, y lo que se ha generado es que realmente en materia laboral estos irregulares tengan que buscar hacer el rebusque en la informalidad, pero también que se dejen explotar el material laboral por muchos empleadores que lo que están buscando es pagar un salario menor, pagarles unos salarios mínimos, por debajo del mínimo, pero con unas horas laborales extensas. Entonces, digamos que en este caso, si bien como no son irregulares, no ha habido como en materia laboral realmente una regulación de las condiciones de los irregulares, pues, en condiciones laborales, entonces digamos que eso ha generado que haya una mayor explotación a los trabajadores migrantes. Pero también tiene que ver un tema de que cuando son regulares y buscan trabajo, los afilian a ellos al sistema de seguridad social, pero muchas veces al ser sus familias irregulares, entonces simplemente les dan la atención en salud a los que están regulares y al resto de la familia irregular, pues no se los da. En Colombia, lastimosamente, la única regulación internacional que nosotros tenemos es la Convención de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus familias, pero en materia laboral no tenemos en ningún momento, o no lo hemos hecho, la ratificación de los convenios internacionales en materia laboral de los trabajadores migrantes, y es algo que le estamos haciendo solicitud al gobierno de que entre a ratificar esos convenios para poder tener una base, un derecho internacional que nos sirva para hacer valer los derechos de los migrantes en Colombia y que realmente no se siga haciendo esta explotación laboral que se está dando acá. Por otro lado, digamos que no van a tener una estabilidad en el empleo, lo que va a desmejorar sus condiciones de vida acá, dado que de manera irregular pues no pueden acceder a muchos beneficios que se tienen, como lo nombraba el profesor, uno de ellos es el derecho a la salud. Digamos que también lo que vemos es que esa explotación laboral lo que conlleva es que realmente se dé mayores cuestiones de inseguridad. Entonces vemos que también hay como todo un tema de xenofobia. Entonces ahora los que roban en Transmilenio son los irregulares inmigrantes que están trabajando en la informalidad. Han habido problemas en espacio público, que los inmigrantes han llegado a tomarse el espacio público para poder buscar un sustento, y lo que hacen es pues generar un problema con los colombianos que trabajan en esas zonas. Entonces, digamos que el material laboral, si no hay un avance ni una protección a estos trabajadores. Cuando son explotados ellos, también hay un problema en acceso a la justicia, porque no pueden, por ser irregulares, de una u otra forma, les da miedo acceder a la justicia, a decir, mire, me están poniendo a trabajar tantas horas, me pagan tanto. Entonces, digamos que ese es otro problema en materia laboral con el acceso a la justicia, de que no pueden ir ante un juez o
de poder, pues, poner mil barreras, ¿cierto? O, pues, tienen el problema de no contar con una ayuda jurídica por parte de un abogado que les permita llevar unas demandas para exigir el pago de sus derechos laborales, y también un desconocimiento completo de los venezolanos frente a sus derechos. Entonces, con el desconocimiento que tienen, la necesidad, pues lo que hace es que haya mayor explotación laboral. En el segundo tema que me preguntabas frente a retornar a sus países, pues realmente los casos que nos han llegado, la información que nos ha llegado, es que en Bucaramanga hay muchísima gente que está en un parque principal de Bucaramanga esperando que realmente el gobierno los ayude para salir y retornar al país. Pero también muchísimas personas que en este momento, por las condiciones en las que estamos, que no pueden acceder, digamos, a tener un sustento diario, han querido retornar a su país, pero con los problemas económicos, por la falta también de transporte intermunicipal, ¿cierto? Entonces, digamos que no han podido volver a su país. Se supone que en este momento han retornado 600 migrantes a Venezuela, a la frontera de Venezuela, pero tampoco están demostrando que tengan una seguridad de retornar a sus casas dentro de Venezuela por la falta de los compromisos que Maduro ha tenido con ellos. Muchas gracias. Y ahora vamos con Lina, que, bueno, nos comentaba Francisco que hay un tema también allí con empresas extractivas en la frontera que afecta a Ecuador y me parece que a Perú era, o a Bolivia, pero también queríamos preguntarle, pues eso, profundizar sobre los derechos de estos pueblos. Por ejemplo, yo recuerdo dos pueblos, o un pueblo en concreto que está siendo afectado en este momento, que es el pueblo Guayú, que es binacional, y que por el cierre de frontera que mencionaba Julián más temprano, pues claramente está viéndose afectado. Entonces, ¿cómo está en materia de derechos allá la situación? Bueno, para hacer referencia a lo que planteaba Francisco, sí, en efecto, en Ecuador el día 7 de abril ocurrió un derrame de crudo de grandes proporciones. Hasta ahora no tenemos cifras exactas porque el Ejecutivo todavía no ha transparentado información. Sin embargo, por el sitio donde el derrame ocurre, aguas abajo, el derrame termina llegando a Perú. Los principales afectados son pueblos indígenas asentados en las riberas de los ríos Coca y Napo. Y en efecto, sobre ellos tampoco han existido respuestas estatales efectivas en términos de prevención ni en términos de reparación de los daños. Esas actividades extractivas, digamos, legales, están muy presentes en las fronteras. De hecho, por ejemplo, el pueblo Siona, en el caso de la frontera colombo-ecuatoriana, está fuertemente afectado por actividad petrolera también, y de manera particular en este tiempo, digamos que las petroleras han intentado, no todas, pero sí el comportamiento de algunas ha sido intentar ocupar este espacio del aislamiento y ocupar este tema de la pandemia para intentar acercarse a los pueblos indígenas, contrariando disposiciones muy expresas que ellos tienen en términos de autonomía. Esta situación también es grave en la medida de que tenemos información que, sobre todo en actividades extractivas ilegales, especialmente vinculadas a la minería, hay una ocupación importante de mano de obra de venezolanos y, en el caso de Ecuador, de colombianos, lo que genera también unas dinámicas bien preocupantes de ejercicios de violencia, de control territorial y, en efecto, de falta de garantías para ellos y de conflictos con las poblaciones locales. Una preocupación y algo que, digamos, está presente en todos los países de la región, no solo en Colombia, en Perú y en Ecuador, es que la mayoría de estados hacen una declaratoria de estados de excepción o de emergencias sanitarias y permiten el funcionamiento de aquellas actividades que se consideran esenciales, entiéndase la alimentación, la salud, etcétera. Sin embargo, no tenemos ningún registro en la región de que actividades petroleras o mineras hayan sido suspendidas. Es decir, pese a que no resultan esenciales, esas actividades siguen en funcionamiento. Y eso demuestra, en efecto, digamos, las prioridades estatales, pero también las necesidades económicas de los gobiernos. Y ahí hemos tenido denuncias también del uso ilegal de mano de obra
de personas en condición de irregularidad por parte de algunas de esas empresas a efectos de abaratar costos, sobre todo en servicios tercerizados, es decir, en servicios, por ejemplo, de transporte o de provisión de ciertos servicios. Y como ya señalaban mis compañeros y compañeras anteriores, en efecto, en ausencia de cualquier tipo de garantía laboral, de seguridad social, etcétera. Y luego ya, frente a la otra pregunta que hacías... Dime. Sí. No, sí, escuchamos. Para nosotros hay otra preocupación, por ejemplo, para el caso de Ecuador, y es que hay una decisión al sistema de justicia de que no se reciban garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, acciones de protección, lo que para Colombia equivaldría a una acción de tutela, no están siendo este momento procesadas, con lo cual las garantías a las que podrían acceder personas en condición de movilidad humana o de refugio para la protección inmediata de sus derechos están suspendidas. Hoy hemos presentado en Ecuador una acción de inconstitucionalidad sobre esta materia y de manera particular en el caso ya de poblaciones que están asentadas en la frontera de Perú, en esta frontera amazónica peruana y en la frontera Putumayo y amazónica colombiana, el problema sigue siendo de acceso, es decir, de la lejanía para poder acceder a estos servicios de justicia, de protección de derechos y luego la falta de acceso a profesionales que presten servicios de acompañamiento de representación legal. Y contarles también que, como yo les explicaba, y es de público conocimiento, digamos, la frontera es muy porosa. Es decir, no necesariamente para cruzar del otro lado tienes que pasar por un puesto o por un control fronterizo, menos aún si lo haces de manera irregular. Lo que buscas es evadir esos espacios de control fronterizo. Pero esos puntos ciegos y esos puntos ciegos en época de pandemia con una fuerte militarización, lo que han generado, insisto, es el aumento de riesgos contra la integridad personal de las personas que están en condición de movilidad y hemos tenido algunos reportes de incremento de violencia sexual contra mujeres de tercera nacionalidad, es decir, o colombianas o venezolanas que han intentado cruzar la frontera o por Perú o por Ecuador, para acceder al Cono Sur. No tenemos suficiente, o bueno, yo creo que una buena idea, una ilustración de lo que es la garantía de derechos en el marco de esta movilidad humana, pero siempre en la escuela nos gusta, digamos, dar el clic hacia las propuestas, tal vez las exigencias que hay que hacer a los estados, y en esa medida nos gustaría proponerle o proponerles a nuestros invitados ese paso de... ¿Qué propuesta o cómo proponemos hacer el paso para que, por ejemplo, mitigar la xenofobia y la porofobia, que es uno de los temas, digamos, delicados o que tenemos que tratar ahí, que tenemos muy pendientes, y también de propuestas en el sentido de a dónde pueden acudir las personas que están viviendo situaciones difíciles, tal vez a quiénes, o sobre quiénes se pueden apoyar, a quién buscar en caso de estar viviendo estas situaciones difíciles, ya para dar el paso a las preguntas en el marco de esta escuela virtual. Así que, Francisco, por favor. Sí, primero, hacer un llamado a las autoridades. Las autoridades son quienes deben respetar y no promover esta xenofobia y discriminación. Y lamentablemente Colombia fue objeto de las últimas semanas, desde la capital en Bogotá hasta otros alcaldes, creo que generaron este discurso que incrementaba esa discriminación o esa exclusión. Como medida muy concreta, en las medidas que se tomen se deben incluir los diferentes grupos en situación de extrema vulnerabilidad. Se mencionó el caso de mujeres, el caso de pueblos indígenas, el caso de la población migrante y refugiada. Entonces deben de tomarse las medidas tomando en cuenta estos grupos y sus situaciones particulares. Y un reto que toda la región, no solo Colombia, va a tener es la revisión periódica
de las medidas que deben de ser en primer lugar excepcionales y con una temporalidad muy clara y muy restringida. Pero esta pandemia ha generado que algunas medidas en varios países, incluyendo acá en Estados Unidos, tengan que ser revisadas cada semana y ampliadas. Ya estamos en países como Italia, España, en un periodo de casi 8 semanas de confinamiento, de restricción a la movilidad humana, y América Latina apenas está empezando esos ciclos. Entonces, sí, es muy preocupante esto que señala Lina María de tener el control judicial de alguna de estas acciones. En Perú se fue más allá, los propios decretos ya establecían inmunidad para el caso de ejecuciones a miembros de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas. Entonces, hay que tener mucho control sobre eso. Y para finalizar, ¿a dónde acudir? Todos estamos adaptando nuestros métodos de trabajo. Afortunadamente, las clínicas en Colombia y varias organizaciones con las que trabajamos han generado líneas de acceso telefónicas. Quien tenga el acceso de Internet, poder difundir esa información y que se puedan comunicar con todas aquellas organizaciones que puedan prestar la ayuda. Y esto va a depender de cada organización, pero también los organismos internacionales. ACNUR hizo un llamado, en primer lugar, que no se detenga la posibilidad de solicitar esta protección internacional que hablamos en el caso de las personas refugiadas. Y las oficinas de migración, las oficinas de ACNUR, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, van a tener que proveer la capacidad de tener estas reuniones virtuales, dar algunas extensiones de permisos, que creo que en Colombia sí se extendieron los permisos temporales de protección, pero generar estos mecanismos de atención virtual, eso va a ser sumamente importante. Muchas gracias, Francisco. Damos el paso entonces a Angélica Palacios. ¿A dónde acudir? Bueno, nosotros desde el Centro Solería prestamos una atención jurídica más en materia laboral. Digamos que pueden acudir allí o pueden pues mandarnos la solicitud al correo de Defense, que ya lo digo. Y pueden también acudir porque en Soacha, en Bogotá, en Villavicencio, hay diferentes organizaciones sociales que prestan ayuda a migrantes en diferentes temas, en diferentes derechos. Entonces, digamos que pueden acudir. Denme un segundo. Vez, Angélica, podemos Sí, mientras busco los. guardarlo y damos el correo al final. Ajá, Sí, vale. dale. Entonces, Julián, por favor. Bueno, yo creo que puntualmente las exigencias que el gobierno nacional se le pueden hacer, y la primera, creo que es un llamado de atención muy claro que Francisco también mencionaba, y es que, digamos, el Estado haga un fuerte llamado de atención a sus funcionarios públicos que en distintas partes del país están mandando mensajes que refuerzan patrones de xenofobia. Vimos como en Pamplona, como el gobernador de La Guajira, como la alcaldesa Claudia López, incluso en algunos mensajes un poco laxos pero complejos de digerir. Que sean, digamos, que propicie una migración ordenada. El cierre de fronteras, como lo ha señalado la Organización Internacional de las Migraciones, propicia la clandestinidad por estos pasos. Es decir, que la población se está exponiendo todos los días a pasar por puntos que ponen en riesgo su vida y nos encontramos claramente frente a un que no conoce de fronteras y que no necesita pasaporte para poder entrar a donde quiera.
Creo que se quedó sin comunicación allí. Sí. Sí, bueno. Angélica, ¿podemos continuar Ya. entonces? Sí, digamos que el Consejo Noruego también ha sacado una APP, sí, que permite que diferentes personas puedan acceder a apoyo jurídico y social en diferentes organizaciones sociales. Entonces, digamos que esa APP del Consejo Noruego la pueden descargar y ahí pueden encontrar toda la ayuda a las organizaciones sociales dependiendo cada uno de los municipios en donde estén los migrantes. Entonces, digamos que también pasaré en su momento la foto de la APP que puede ser descargada y que pueden usar para poder encontrar apoyo jurídico y social los migrantes. Yo hago un llamado también al gobierno nacional en el tema de xenofobia, que podamos hacer talleres contra la xenofobia, que podamos ir a instituciones educativas a solicitar que se tengan talleres a los estudiantes por xenofobia, porque desde los niños pequeños ya se está inculcando desde las casas una xenofobia contra los venezolanos, que se pueda llegar a hacer talleres en comunidades, en organizaciones sociales frente a la xenofobia y también un llamado al gobierno nacional para que permita o estudie poder implementar los convenios de la OIT en materia laboral para tener una mejor seguridad en materia laboral de todos los trabajadores migrantes. Bueno, pues muchas gracias. Y antes de finalizar, voy a dar el paso a Angélica Chaparro, coordinadora de comunicaciones del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, para que nos cuente, pues, cuáles son estas ideas, esas propuestas que llegan desde los Facebook Live o desde el Facebook Live de las personas que están conectadas con esta escuela virtual, Angélica. Sí, Juan José y audiencia, tenemos pues muchos comentarios, sobre todo saludos esta tarde con el programa, muchos agradecimientos por las explicaciones que hemos estado recibiendo de todos nuestros panelistas. Nos saluda Miguel Francisco Contreras Ladines, nos dice, conectado desde la Corporación Compromiso de Bucaramanga, otra organización de derechos humanos para tener en el radar para las personas también que buscan este tipo de asesoría. Muchas gracias por esas jornadas virtuales. También nos dice, ¿dónde queda la solidaridad de los países latinoamericanos? Colombia militariza la frontera con Ecuador, deja solo a su vecino ante esta situación. Esto quizá no lo pueda aclarar nuestra invitada Lina de Amazon Line Defenders, un poco para ver qué está pasando en ese sentido. También nos dicen buenas tardes, gracias por la información. Nos saluda María Eugenia Brisneda dentro de la audiencia y Marta Janet Sandoval. Entonces nos preguntan qué es lo que está pasando con la militarización en la frontera con Ecuador. Y un llamado que nos hacen a la solidaridad, que tiene que ver y hacia José, y mostrándonos, ¿no? También eso, quizás recordar, no solo en el mundo entero. Angélica. Bueno, creo que se va haciendo un poco más difícil entonces la comunicación. Nos gustaría entonces que Lynn nos contara o brevemente sobre esa militarización en la frontera. ¿Cómo se está dando? ¿Cómo se está viendo? Solo una cosa muy puntual y es que cuando Francisco mencionaba que las organizaciones y los propios estados nos estamos acomodando a esta nueva realidad de la pandemia y a una respuesta virtual, yo vuelvo a poner sobre la mesa que la mayoría de pueblos indígenas y la mayoría de personas en frontera por condiciones socioeconómicas y geográficas no tienen acceso a esos recursos virtuales, ¿sí? Entonces, muchas de esas personas ni siquiera llega la señal de celular, peor aún pensar que tengan un acceso a internet para poder estar interconectados y sumarse a estas plataformas y recibir los servicios del Estado. Y eso pone en evidencia una vez más esas profundas brechas que esta pandemia ha permitido visualizar con muchísima más claridad. Y en esa medida lo que nosotros estamos haciendo como canal es
ocupar, digamos, el uso de la palabra, el que tenemos personas en diferentes puntos de la frontera, defensores, defensoras de derechos humanos que hacen un importante trabajo de recoger y sistematizar información y no la hacen llegar por los medios posibles. Y luego nosotros, evidentemente, como organización y como parte de una red de otras organizaciones, activamos los mecanismos que correspondan. Compartía con ustedes por un chat interno también un correo electrónico donde podemos también estar recibiendo denuncias para hacer o procesos de acompañamiento o procesos de información o, insisto, activar las medidas que corresponden. Y como les decía al inicio, la militarización, digamos, la frontera siempre ha sido un escenario controlado por actores militares. Ha sido una frontera controlada por actores irregulares y yo quiero hacer un fuerte hincapié en que al margen de que exista un importante pie de fuerza, la actividad de esos actores irregulares no ha cesado y eso llama mucho nuestra atención. Se podría entender que a mayor cantidad de militares puede llegar a haber una disminución de la capacidad o de la presencia irregular. Y aquí lo que está ocurriendo es que a mayor presencia militar hay una mayor presencia y una mayor actuación de ciertos actores irregulares. Y eso genera muchísimos cuestionamientos y muchísimas dudas sobre la efectividad y la intencionalidad de esa presión y de esa presencia militar, que en efecto ni en el pasado ha sido la respuesta ni ahora es la respuesta. La militarización de los territorios, la militarización de la frontera, lo que trae consigo es un aumento notable de inseguridad. Se marcan patrones de xenofobia, como lo han mencionado mis compañeros y mis compañeras, pero sobre todo fortalece las respuestas irregulares y fortalece el ejercicio de la irregularidad de la movilidad humana. Lina, muchas gracias por acompañarnos en esta escuela virtual y hablar y a pensar sobre estos temas, porque precisamente la idea de esto es que cuando volvamos a la normalidad, pues no sea esa normalidad que no nos dejaba tal vez ver todas esas esa brecha de desigualdades que usted ha mencionado. Y la idea de estos programas también es eso, pensar en que cuando pase la pandemia, pues tenemos un mundo que construir, que reconstruir y que sea más favorable para todos. Así que muchas gracias por acompañarnos en este pensamiento. A ustedes, muchísimas gracias. Voy ahora con Angélica, que también nos ha hablado de un correo con apoyo jurídico. Angélica. Tal vez Angélica no nos escucha. Hola, hola. Muchas gracias. Ah, sí. El correo es Sí. cdefense@gmail.com. Ahí podemos brindarles el apoyo. Y también está la APP, aunque considero que lo que compartía la compañera es verdad, pues en las zonas rurales es más difícil el acceso a Internet, pero puede ser IPL, que es la APP del Consejo Noruego, que puede también brindarles todo tipo de asesoría jurídica. Angélica, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ti. También a Julián desde allí, desde la clínica de la Universidad del Rosario, para hablar y acompañarnos a pensar en este tema de lo que es la movilidad humana. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, parece que también tiene ahí problemas con el internet. Muchas gracias a Francisco, acompañándonos también desde el SEGIL para pensar y evaluar todos estos temas. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que ya Julián está. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, ya. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias al colectivo, a todos los miembros del panel por la invitación y por esos espacios académicos y de diálogo tan importantes para conocer lo que está pasando alrededor de la migración y de todo lo que han denunciado en este momento. Y nada, espero, los felicito pues por ese espacio tan importante.
Bueno, un agradecimiento también, pues por supuesto, a nuestro aliado, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a las personas que están en la producción, a Daniel, a Elkin, a todas las personas que nos acompañan en la producción. Les recordamos que este programa quedará indexado junto a los demás que hemos hecho sobre y derechos humanos en el marco de esta escuela virtual en el canal de YouTube del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. También los invitamos a que sigan la cartilla que estará puesta en la página del colectivo. La cartilla de mañana hablará sobre cómo afecta de manera diferenciada a la vida de las mujeres esta situación. Así que los invitamos a que se conecten con la cartilla y mañana a partir de las 5 de la tarde con una nueva emisión de esta escuela virtual con nuevas invitadas y a pensar en cómo seguimos rompiendo esta cuarentena y cómo no volvemos a esa normalidad. Muchas gracias por acompañarnos.